el muy conocido bullying. ¿Qué opinión le merece y cómo se ha manifestado en el municipio que usted tenga conocimiento? Mire, el hoy llamado bullying lo vivió usted, y con todo respeto se lo digo, es usted una persona más o menos de mi edad, solo que le llamábamos al que agarraban de bajada, al que agarraban de carrilla, el que agarraban, digamos, por estarlo sobajando de manera cotidiana. Hoy se ha puesto esta etiqueta anglo-sajona, que es el bullying, que no es otra cosa más de acosar. Efectivamente, cada día encontramos expresiones en las comunidades, no solamente, repito, urbanas, también rurales, donde fundamentalmente, por un lado los maestros, las maestras, por otro lado, los padres de familia nos hablan de que su hijo o su hija pudiera estar siendo víctima de algún grado de acoso, llámese verbal, llámese físico o emocional. Y en ocasiones el error que se comete o que se pudiera estar cometiendo es atender a la víctima. En el mejor de los casos, atender a la víctima y al victimario. Sin embargo, nosotros somos de la idea de atender a la víctima, al victimario y a los observadores. Aquellas personas que en ocasiones no solamente perciben lo que ocurre, sino que además azuzan, instigan al victimario a que sea más sádico en sus comentarios o en sus agresiones. Entonces nosotros lo que intentamos es, desde la escuela primaria y con especial atención a la escuela secundaria, porque creemos que ahí es donde se da de una manera más frecuente este elemento, estamos trabajando con ese tipo de ejercicios como le mencionaba ahorita. Sin embargo, no solamente basta con lo que hagamos los que vamos de manera externa a trabajar, es importante que se involucre toda la comunidad escolar, el maestro, el alumno, el padre de familia, la prefectura, etcétera, toda la comunidad escolar, y vigilar que los espacios al seno de los planteles educativos sean seguros para la integridad integral, emocional, física de los alumnos y las alumnas. Correcto. ¿Algo más que quiera agregar al respecto? Señalar que cuando hablamos de acciones de prevención, sí es importante hacerlo y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sin embargo, en buena medida, a los ojos de los niños y de los jóvenes, es muy importante lo que las figuras de autoridad, como los padres de familia, podamos representar para ellos. En la medida en que la niñez y la juventud vean las figuras paternas de excelencia, por excelencia, a figuras tendientes a ser imitadas, si de adicciones se trata, un llamado respetuoso a la madre y al padre de familia acerca de la actitud que asume con respecto al consumo de sustancias, así sean legales, es fundamental, uno, para motivar y también para disuadir la inclinación de sus hijos en un futuro para la elección de una sustancia de esa naturaleza. Por eso insisto, un llamado respetuoso a los padres y a las madres de familia con respecto a esta temática, porque mucho del aprendizaje que incorpora el niño que está en proceso de convertirse en una persona adulta es a través del aprendizaje vicario, dicen los psicólogos, que no es otra cosa más de aprendizaje por observación, por imitación. Y en papá y mamá tiene a grandes modelos y patrones a asumir las conductas que ellos emitan. Por eso este llamado oportuno.